Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo programa de Con las botas puestas. Nuestro tema de hoy es, seguro que ustedes han oído hablar de Filipinas, ¿verdad? Y de los últimos de Filipinas. Está como marcado en una parte de nuestra historia, ¿no? El año 1898. No, no vamos a emitir la película Los últimos de Filipinas, pero vamos a emitir una película que arranca en Filipinas, pocos años después de la salida de los españoles de allí, de nuestros compatriotas de allí, y sobre todo una película de aventuras. El tema que va a ilustrar es los siguientes de las Filipinas. Fíjese, se habla de los últimos de Filipinas, pues nosotros hemos elegido el tema los siguientes de las Filipinas. Y luego a lo largo del programa iremos viendo por qué hablamos de los siguientes, que va a ser bastante sencillo de comprender, ¿no? Bueno, como la película que hemos elegido y el tema es después de las Filipinas, pues lo primero que hay que hablar es qué pasa con las Filipinas o qué pasó en Filipinas. No vamos a hacer un estudio exhaustivo, pero todos sabemos que en el año 1898 nuestro país cedió parte de su territorio, ya lo explicaremos por qué sobre el territorio, concretamente Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y vamos a empezar por poner las cosas en su sitio, es decir, no eran colonias, y aunque muchos libros de historia, incluso españoles, habla de las colonias o de la pérdida de las últimas colonias, es un tremendo error. Aunque lo diga un señor que tenga un título de maestro, de licenciado o de doctor en 20.000 cosas de historia, eran territorios que formaban parte de nuestro país. Estaban muy lejos, efectivamente, eran insulares, netamente insulares, y formaban parte de la corona española desde bastantes, pero bastantes siglos, ¿eh? Concretamente, Filipinas, desde el siglo XVI, se incorpora. Es un archipiélago, ¿eh? Pero sobre todo, España lo que es que, digamos que hace un proceso de descolonización, de independencia, como queremos, o mediante una guerra o mediante una sublevación. Ya había habido más sublevaciones en Filipinas desde los años anteriores. Y desde hace aproximadamente 5 o 6 años antes de 1898, ni siquiera el comercio consigue que podamos construir barcos desde allí, como antes se solía hacer. Es decir, habría que hacer un programa completo por qué se llegó a ese punto. ¿Por qué con el tratado que se firma España cede la soberanía o da la soberanía para que los Estados Unidos hagan un trasvase democrático, entre comillas, ¿no? Bien, eso, repito, sin entrar en muchos aspectos rigurosos, pero sin indicar qué es lo que pasó en Filipinas después de que se fueron los españoles, porque claro, sabemos que hubo un sitio, que es el sitio de Valer, y sabemos que los españoles aguantaron ahí 337 días con el teniente Saturnino Martín Cerezo. Hay un libro que es el que hoy les vamos a regalar al acabar el programa, que es este libro, Los últimos de Filipinas. Los últimos de Filipinas del autor, bueno, hay dos autores, pero el principal y el prioritario es Miguel Ángel López de la Asunción, que estuvo en uno de los primeros programas y habría estado en este programa para hablar de esta película. Que ya les anticipo, vamos a ver la película La jungla en armas, de 1939. Pero sin olvidarnos del tema de Filipinas, el archipiélago filipino, que es un verdadero archipiélago, Manila, Luzón, Mindanao, es decir, un verdadero archipiélago, tiene dos religiones muy claras, la religión, los cristianos, los católicos y los musulmanes. En esta película me han escuchado varias veces la palabra moro, que se dice moro, los moros buenos, son moros simplemente, y los moros malos, que son los llamados juramentados. La palabra juramentado seguro que si han visto esta película hace años la recordarán. ¿Por qué pasa esto? Porque Filipinas, que es hoy en día es de los países asiáticos el único país que tiene mayoría católica, tiene una pequeña minoría convulsa de índole musulmán, pero es un país netamente católico. Y bueno, pues habría que ver por qué se llega a esta especie, no de confrontación, porque conviven esos dos tipos de creencias religiosas, tan respetables unas como las otras. Pues conviven porque España, a diferencia del Imperio Británico, el anglosajón o incluso el holandés, ¿qué es lo que hacían los anglosajones cuando mandan a la gente a las colonias? A las colonias que llaman América, a las colonias. Mandan a los que juzgan, a los que son más rebeldes, a lo peor de la sociedad británica lo mandan para allá, en régimen de pseudoesclavismo. Luego, cuando los anglosajones llegan a un nuevo mundo, lo que hacen es que
construyen o ponen en marcha dos cosas. Un mercado principalmente de esclavos o de gente que trabaja esclavizada y un banco. Son los dos hitos y sobre eso se basan todos los imperios que han ido montando el mundo británico. En cualquier parte, en América, en África, en Asia. Esclavos y bancos. ¿Qué es lo que hacían los españoles cuando fueron al Nuevo Mundo? Pues lo primero que montaban era una iglesia. Y a la vez, o lo segundo, una escuela y posteriormente una universidad. Y alguno puede decir, bueno, eso me lo está contando porque como es español tiene que tirar. No. Y eso cualquier doctísimo profesor de historia español o inglés, porque nos estudian mucho ellos a nosotros, pero no se miran mucho ellos al ombligo, sabrá que la reina Isabel la Católica hizo un decreto por el que se derogaba la esclavitud, se prohibía la esclavitud en las nuevas colonias, por supuesto, en los nuevos territorios de la corona española. Luego, la gran diferencia es que nosotros vamos 300 años por delante de los británicos, con lo cual nosotros no hemos creado ningún tipo de esclavismo, no hemos creado ningún tipo de cultura contra lo que es la gente nativa. Es más, les hemos dado la religión, que está muy clara aquí, en esa figura del padre que vamos a ver. Pero luego seguiremos hablando de esto. Con lo cual, cuando esos momentos insurreccionales, llega un momento en que los destacamentos españoles están aislados, y uno de ellos es en la isla, en la parte de Luzón, lo que sería la aldea de Valer. Una defensa de 337 días en una superficie de menos de 300 metros cuadrados, para que se haga una idea. O sea, increíble cómo esta gente aguantó. Y fue, como dice el libro, los últimos de Filipinas, de Miguel Ángel López de la Asunción, que es un verdadero tratado, es todo un investigador que ha investigado sobre los hombres que lucharon en Filipinas, incluso qué fue luego después de ellos, hasta sus hojas de servicio. Bueno, pues esos españoles son los que replegaron la bandera española cuando ya recibieron la orden y se creyeron que habían, pero defendieron nuestro país, no nuestras colonias. Y aunque haya 99 libros que digan eso, no es correcto, porque España tenía su inscripción, su distrito, su policía, sus médicos, como lo que pasa que era un país, pues es un verdadero archipiélago, y España, es verdad que decir, no llegó a tiempo a esa revolución industrial y no pudo mantener ese músculo de barcos. Les digo un último apunte antes de empezar a hablar de la película. Vamos a ver. Cuando se produce el descubrimiento de América, nuestro país llegó a partir del siglo XVI, los primeros años del siglo XVI, que empezaron los piratas y todo esto, británicos, holandeses o franceses, España llegó a tener una frecuencia de un barco que llegaba a América entre 30 y 40 días en el siglo XVI, hasta incluso 70, pero 30 o 40 días, cada 30 días llegaba un barco. Ahí teníamos un flujo, una logística naval impresionante. En los últimos años del siglo XIX, cuando se empiezan a perder esos territorios, que incluso muchos de ellos pidieron que la realeza española mandase allí gente a gobernar, un barco llegaba cada 7 años. Con eso les digo todo, si perdemos la logística, perdemos todo. Eso en cuanto al, pues, lo que pasó en Filipinas, ¿de dónde se arranca la situación? Hay una insurrección y esa insurrección se concluye con el final o la entrega en el año 1899 del último destacamento de Valer. El jefe de los insurrectos reconoció años después que fue un tremendo error haberse independizado de España o segregado de España, por lo que les vino encima. Les vinieron los norteamericanos. Entonces los norteamericanos, pues lejos de permitir un gobierno estupendo, impusieron una serie de normas y reglas y ciertos aranceles comerciales, tantos y muy superiores a los españoles. De tal manera que hubo otra insurrección que se produce justo al año siguiente, en 1899. Hay una insurrección de los filipinos, que ya son teóricamente independientes, contra los norteamericanos. Y hay bastante enfrentamiento en la jungla y en las selvas. Y eso acaba entre el año 1901, aproximadamente 1902, con una especie de acuerdo de paz, por lo cual los norteamericanos deciden que tienen que darle y tienen que preparar a estos filipinos. Que repito, hay dos facciones religiosas bastante diversas, los cristianos, los católicos y los musulmanes, que en esta película se llama moros. Con ese planteamiento arranca esta película que empieza en 1906. Y ahora le voy a presentar a los protagonistas para que nos podamos apañar.
Lo primero de todos es que hay un doctor, que es el doctor Canavan, que es Gary Cooper. Ahí ven la imagen de este actor Gary Cooper, que va a interpretar a un doctor dentro del ejército norteamericano que está replegando porque ya han visto que es inútil mantener allí tanta fuerza y quieren crear un ejército filipino, que luego les va a ayudar mucho en la Segunda Guerra Mundial a base de guerrillas. Luego tenemos al teniente, el doctor Canavan, que tiene el rango de teniente, más o menos, para entendernos militarmente, pero es doctor del ejército. Canavan, que va a llegar allí. No le estoy contando la película con esto. Está el doctor, está el teniente McCool, que es el actor David Niven. Ahí ven una imagen de este teniente, que luego hablaremos de él, que ya hemos hablado en películas como Los cañones de Navarone. Luego está el otro teniente, que es Larson. En realidad sería Larsen, pero aquí lo han traducido como Larsen, que es un teniente de origen sueco, este oficial, y lo interpreta el actor Broderick Crawford. Hay una mujer que yo quiero que se fijen en ella, es la única mujer, junto con otra que es la mujer de un capitán, pero está joven, que es Andrea Leitch, una actriz muy desconocida porque hizo muy pocas películas, luego les explicaré por qué, que es la hija del capitán Hartley. Luego ahí ya vemos que hay una pequeña guarnición y que luego hay unos que son muy malos, como decían los cuentos de los niños. Dice, estos son muy malos. Pues ahí ven ustedes a los dos malos. El bajito es Datu y el otro es Alipan. Alipan, que es con ese sable, que son musulmanes y se les llama moros. Y como son moros, vamos a decir, de lo que serían recalcitrantes o moros anti lo que serían la civilización o anti los cristianos, pues cuando van a atacar se llama juramentados y siembran el terror entre la población pacífica de Filipinas. Sobre esto les invito a que vean la película La jungla en armas de 1939 con Gary Cooper, con David Niven, con Broderick Crawford, con Andrea Leith, dirigida por Gene Hathaway. Bueno, ya estamos de vuelta de esta película, ¿verdad? Hemos disfrutado a culatazo limpio. Podría ser también una película como la de la semana pasada, de aventuras, ¿verdad? Con Spencer Tracy. ¿Qué película habrían hecho los dos juntos, Gary Cooper y Spencer Tracy, combatiendo en las selvas, en los páramos, en las montañas, ¿no? Aquí estamos en la jungla birmana y estamos en realidad hablando de un pueblo que es el filipino que intenta vivir pacíficamente y los norteamericanos en este gesto democrático quieren que ellos mismos se vayan preparando. Pero hay un pirata, en este caso es de raíz árabe, musulmán o mora, cualquiera de estas palabras que nadie las tome como peyorativas, en absoluto son los doblajes, son las palabras, que es así. Y este intenta sembrar el terror, como hemos visto al principio de la película. Película rodada en 1939. ¿Qué pasó en 1939? Pues es un año que hay tres cosas aquí muy importantes. Para nosotros los españoles, ahí nos tenemos que poner delante, es el final de una cruenta y dura, y yo diría que hasta cruel, guerra civil. La guerra civil que se lleva puesto a muchos centenares de miles de españoles y que aún hoy en día sigue siendo todavía un tema de debate. Cuando en muchos sitios me preguntan a veces, ¿qué define usted o cómo define usted la guerra civil? Pues siempre digo la misma frase, no sé quién, no es mía, se lo oí decir a un escritor español, y no sé ni de qué bando era, me da igual, que decía, el fracaso de una sociedad. Es un fracaso, una guerra es un fracaso, pero una guerra civil es un doble fracaso. Qué mal lo hicieron los que nos precedieron por no impedir, por no cambiar, por no ceder. Cuántas guerras se han evitado porque uno ceda aquí o ceda allá, ¿no? Ejemplo, la transición española, que podía haber sido otra guerra civil, como unos cedieron y otros también aparcaron sus diferencias por construir un marco. Nunca hemos sido tan fuertes como en los años 80 y 90, cuando todos juntos como país quisimos salir a Europa y demostrar que también éramos Europa. Porque yo me acuerdo de pequeño que yo leía en los libros que decía España es un país en vías de desarrollo. O quizá de pequeño era muy precoz y sabía lo que significaba eso. Y decía, ¿y por qué no estamos, en vez de estar en vías, ya somos un país en desarrollo? Luego ya cuando fui mayor entendí porque nos faltaban muchas cosas, ¿no? Todavía. Pero, quiero decir, año 39, acaba nuestra guerra civil, ese 18 de julio, se inició y ese 1 de abril del 39 finaliza la guerra civil. Cada uno que haga su lectura y no hay que pasar página, pero hay que avanzar hacia adelante, no mirar tanto atrás.
También empieza en el año 39 una guerra todavía más cruenta, que es la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabía si se barruntaba que podía estar unida la Guerra Civil Española con la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa habría pasado. Se intentó en algunos medios que coincidiesen un esfuerzo en el año 38 de Chamberlain, fundamentalmente de Began, francés, para frenar el expansionismo alemán e italiano y japonés también, y consiguieron ese pacto de emergencia de Múnich frenar el inicio y permitir a Hitler que se anexionase Checoslovaquia. Ya sabemos que todo aquel que le da a una fiera cancha al final tiene que combatir a la fiera. Y al final pasó. El 1 de septiembre los alemanes invaden Polonia, Polonia que ha sido partida y que tiene un territorio alemán dentro, es decir, fruto de unos acuerdos hechos fatalmente en la Primera Guerra Mundial, pero hay un expansionismo alemán y eso se traduce en una guerra que se va desencadenando y se convierte en mundial. Duró 6 años hasta 1945 y acabó con el inicio de la era nuclear, ¿no? Y con muchos procesos de descolonización y muchas consecuencias que hoy en día imperan en nuestro mundo. 6 años que podríamos decir que aterrorizaron al mundo. Y nosotros, pues salientes de una guerra civil con un país totalmente destruido. Bueno, pues además de eso hay algo más en el año 39, y hay que decirlo, y no es ni fútbol, ni letras, no, no, es del cine. Seguro que a muchos de ustedes les gusta el vino o las cosechas, o hablan, yo la verdad es que entiendo muy poco de vino, pero siempre cuando dicen, no, esto es cosecha de tal o es cosecha de cual, bueno, pues en cine hay una cosecha, y la cosecha es la del 39. Hay tantas y tan buenas películas que fue dificilísimo la ceremonia de los Oscars, pero les voy a ir citando, porque además hemos hecho una lista del equipo técnico para intentar, por lo menos, que ustedes puedan tomar nota, porque fíjense la cantidad de películas, además de esta, La jungla en armas, que se hicieron. La primera de todas, la que más Oscar ganó, fue Lo que el viento se llevó. ¿Quién no ha visto Lo que el viento se llevó? Si alguien no lo ha visto, tiene una asignatura pendiente y no es la de José Sacristán, dirigida por José Luis García. Tiene que ir a verla urgentemente. Lo que el viento se llevó. Si encima leen el libro, que yo lo he leído, verán que es un calco, la película está calcada del libro. Y es más, si lo leen antes el libro que la película, verán que cuando se imaginan a Red Butler, solo puede ser Clark Gable. Lo que el viento se llevó. El mago de Oz. Dorita, Totó, El hombre de hoja de lata, Judy Garland. El mismo director, Victor Fleming, una película en color, como el viento se llevó, en Technicolor también con partes. Un cuento de Frank Baum, fantástica, estupenda, El mago de Oz. La diligencia, nunca el western subió tan alto. El maestro de los maestros, John Ford, la diligencia, con una banda sonora espectacular y con unos actores y un John Wayne que le dieron más cera que una estela. Cuando decían darle a la estela, ¿no? Pues le dieron muchísima caña en ese rodaje a John Wayne, en la diligencia, para bajarle los egos. ¿Cuánto sabía John Ford de que los actores con egos no los querían ni ver? Boyes, la vamos a emitir en este programa, la historia, la novela de Percival, Christopher Brent, de la legión extranjera, los tres hermanos, el tema de la amistad, una novela que se la recomiendo que la compren también urgentemente. Caballeros sin espada, la vamos también a emitir aquí. La democracia en estado puro estuvo prohibida en muchos países porque atentaba contra lo que eran los regímenes totalitarios. James Stewart, Jean Arthur y el grandísimo Frank Capra. Cumbre Borrascosas, ¿qué voy a decir? Voy a ir un poco más deprisa. Gunga Din, Las cuatro plumas, un tratado sobre la cobardía. Solo los ángeles tienen alas. Jean Arthur y ese Cary Grant y Thomas Mitchell. Ninotchka, Greta Garbo, la grandísima, la divina que decía que quería estar sola. Dodge, Ciudad sin ley, la vamos a emitir probablemente, no, sin probablemente en un ciclo dedicado que voy a tener el honor de presentar, dedicado a la actriz Olivia de Havilland, que nos ha dejado recientemente, nos ha dejado temporalmente, porque siempre estará en el cine y en nuestra retina. La grande Olivia de Havilland, con el Capitán Blood, con Errol Flynn, con este Dodge City, Ciudad sin ley. Adiós, Mr. Chips. En fin, podría decir muchas más películas, pero fíjense que les he dicho 10 o 12. Es inconmensurable la cosecha del año 39, con lo cual, pues eso es la mejor sinopsis que podemos hacer de esta película. Y ahora vamos a volver un poco a la parte histórica. Ahí ven un mapa de lo que es el archipiélago de Filipinas. Ya hemos citado, o es decir, contado lo que ocurrió después de irse los españoles, de que un acuerdo, un tratado de paz nos obligó a entregar o a vender o mal vender Puerto Rico, Cuba y Filipinas.
inmediatamente se produce la insurrección de los filipinos contra los norteamericanos. Y además es muy sangrienta porque además no se andan con tonterías. E incluso ya se hablan, y ya luego posteriormente lo dijeron, que echaban de menos y que fue un gran error. Quizá fueron manipulados, eso también el libro de Miguel Ángel López de la Asunción, Los últimos de Filipinas, que es el que hoy vamos a regalar, dedicado por el autor, que además me ha pedido desde un encarecido saludo y que va a dedicar de su puñonito este libro al acertante de la pregunta, que seguro que será muy fácil. Los héroes de Valer, que ya han sido reconocidos. Esta gesta de Los últimos de Filipinas ha tenido dos películas, una en el año 45, una recientemente hace unos años, con ciertas controversias, la última en color, con buena fotografía, con los mejores actores, pero ha tenido quizás no ha tenido la suficiente acogida de público como lo tuvo la del 45, que la presenció el propio, entonces ya general, Saturnino Martín Cerezo. Hay un libro que también se lo queremos recomendar, que es el propio libro de las notas o del relato del sitio de Valer que hace el propio teniente, entonces era teniente de cazadores, Saturnino Martín Cerezo. Eso en cuanto a lo que sería, vamos a decir, el ambiente. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues que ya ha habido esos acuerdos de paz, los norteamericanos han conseguido aplacar y empezar a no colonizar, pero sí crear un sistema dual en Filipinas y darle rápidamente la independencia, porque ven que es pues mantener un territorio así tan lejos. No tienen músculo tampoco logístico para hacerlo, dice, bueno, pues hay que dar la independencia, porque no tienen, sí es un eje estratégico para estar en Asia, ¿no? Entonces, aquí hemos visto cómo habla del año 1906 y cómo ya se habla de que precisamente hay dos zonas, la zona en la que están los habitantes de esas aldeas filipinos con su tierra, sus plantaciones. Ahí hemos visto unas imágenes bastante, vamos a decir, cotidianas, ¿no? Y luego hay una secuencia en la que aparece este moro, este árabe. Digo moro porque es la palabra que se emplea en y no lo digo, repito, en ningún sentido peyorativo, ¿no? Datu, que está con el Harley, que es el que ha pedido al general que le dejen tropas porque no van, los filipinos tienen miedo. Además, hay una frase que dicen, hay miedo a vivir o miedo a vivir, porque el miedo es el que efectivamente, si no somos capaces de vencerlos, nos va a tenazar. El miedo al fuertecillo que nos pegue en clase, el miedo al matón, el miedo a muchas cosas, ¿no? Los miedos todos los tenemos, pero la cuestión está en que el ser humano tiene que ser capaz de vencerlos, ¿no? Entonces hay una secuencia en la que está con el coronel y está intentando influir y dice, no, ustedes mientras no vayan a la selva porque quieren sacar al destacamento que necesita instrucción de ahí para diezmarlo, ¿no? Eso en cuanto a lo que sería el inicio, que ya nos ponen claramente que este actor, creo que es Solokov el nombre, de este actor, Vladimir Solokov, lógicamente son actores de etnias o de lugares no netamente norteamericanos. Y nos habla ya de que ahí hay una especie de intriga, una traición que se está pergeñando, se está haciendo dentro del propio fuerte, ¿no? Mientras tanto, pues el coronel da las órdenes de que hay que, como hemos visto, de que hay que proceder a la destrucción. Bien. Y aquí ha aparecido al principio de la película un nombre, ponía Samuel Goldwyn. Claro, ustedes a lo mejor este nombre dice, pues me suena Samuel Goldwyn, ganador de oro sería, ¿no? Goldwyn. Si lo queremos traducir a en plan muy literal, Samuel Goldwyn. Claro, si a mí me suena, ¿no? Pero si yo ahora digo Metro Goldwyn Mayer, me suena más. ¿Por qué? Porque precisamente muchas de esas cadenas de esas productoras se fueron uniendo y al final hicieron un sello. Pero en este momento, en el 39, uno de los productores era Samuel Goldwyn, que había hecho películas como Las aventuras de Marco Polo con Gary Cooper, que había producido una película que ustedes la recordarán, Tres lanceros bengalíes, con el mismo Gary Cooper y con el mismo director Henry Hathaway, los cuales tenían muy buena química. Y esta cadena de películas que hace Samuel Goldwyn, que va también a desembocar en, por ejemplo, películas como El forastero, también de Gary Cooper, es decir, tenía su actor fetiche, que era Gary Cooper, pues entonces los actores tenían un contrato cerrado para hacer tantas películas con los estudios. Los estudios de Goldwyn tenían una serie, o llevaban una serie de fracasos, desde precisamente la película del año 35, Tres lanceros bengalíes. Y él decide hacer una película en la que se repita
el esquema de los tres combatientes, que es que los tres lanceros bengalíes hay tres tenientes: Stone, que es el hijo del coronel, McGregor, que es Lady Cooper, y Alan, creo que es Franchetón, que es el, de los, el tercer teniente. O sea, es como aventuras coloniales o exóticas de tres oficiales, ¿no? También se va a repetir en Gungadin, también se va a repetir en muchas películas. Y aquí se repite, incluso en, se ha hecho una película, os está acabando, que es la de Boyes, que son tres hermanos en la Legión, es decir, lo de tres combatientes, tres hermanos, tres camaradas, también hay películas de ese tipo. Pues eso lo intenta repetir en un relato que tiene un origen muy oscuro, porque por más que busquen por internet, no encontrarán nada. Les va a figurar que es... Está escrita por Clifford, pero el tal Clifford no existe y nos manda a otro nombre que es un seudónimo. Y la novela, hay una que está en venta y es de dudosa originalidad. Luego, por lo que hemos podido estudiar con nuestro mermadísimo equipo de documentación, esto es una novela de aventuras cambiada o combinada y hecha por muchos de los guionistas ahí para hacer una película en la que se marcasen a estos tres combatientes. A los tenientes Larson, Broderick Crawford, a McCool, que es David Niven, y Donovan, que es el médico militar, que es Gary Cooper, ¿no? Cuando van cayendo todos los comandantes en jefe, porque los juramentados. Vamos a hablar de los juramentados. Hay una secuencia, la vamos a ver ahora, esa secuencia en la que sale, sube lo que es el muelle, lo que es la bahía, y sale, y se ve, lo primero que se ve es el sable brillando, que parece el papel de albal, del juramentado. Y se han fijado en la escena en la que sale corriendo hacia el comandante en jefe, que está bajando la escalera y lleva su revólver, ¿verdad? Incluso llega a intentar desenfundarlo, luego se tropieza. Pero los tres oficiales que están ahí, Cooper, Dave Niven y Crawford, los tres tenientes, sacan sus pistolas, ¿verdad? Sacan sus revólveres. Pues entonces lo que se llevaba no era la pistola, era el revólver con un tambor de varias balas. Dicen los expertos en armamento que a raíz de los combates, porque claro, los insurrectos fuesen filipinos cristianos o católicos, o fuesen filipinos árabes o moros o juramentados, todos combatían prácticamente sin armamento, es decir, con machetes o con esa especie de espadas tan afiladas. ¿Se han fijado que le han disparado y el otro seguía corriendo? Y luego después dice Gary Cooper, pues si le saca tanto plomo a este, ¿cómo que seguía? Dice, porque van drogados, efectivamente. Iban, muchos los drogaban, los afeitaban la cabeza para que se inmolasen, ¿no? Bien, pero si se han fijado, y Gary Cooper cuando dispara se está agachando, ¿no? Y ese es el más alto de los tres. Lo ha hecho por una razón, porque la orden que tenían era disparar a las piernas, porque el juramentado que va drogado y que suele ser como ese que ha salido corriendo, que es un toro, o un jabalí, imagínense, sin ser peyorativo, por supuesto, pues con una bala del calibre de 22, que es muy pequeña, es imposible que le puedas detener. Por eso le dispara a la pierna. Y Gary Cooper se agacha y está disparando a la pierna. Y le disparan y le vacían lo que es el tambor, porque el tambor podía ser de 8, o de 6, o como mucho de 8. Luego se inventó el arma, la munición Parabellum, que es la que lleva una especie de cruz. Lo que hace es que se abre, y claro, y la bala es mucho más gruesa, ¿no? Mayor calibre. Esos revólveres que lleva Clint Eastwood en Harry el Sucio, cuando dice eso a la frase de alégrame el día, lleva un revólver que cada bala de esas es son como cuatro veces las que han disparado a Gary Cooper. Claro, una de esas seguro que la habría parado. Pero entonces no estaba desarrollado ese tipo de arma. Luego esos revólveres desaparecieron con la Primera Guerra Mundial porque era un arma de defensa para el oficial de muy corto alcance, de 15, como mucho 20 metros, apenas nada. Y eso frente al fusil era inoperante, mientras un fusil de eso, con cerrojo o con peine de cargador. Cuando luego surgen las armas automáticas con cargadores y la ametralladora, surge el subfusil. La pistola ya es prácticamente testimonial para cosas muy, muy a muy corto, casi casi de combate cuerpo a cuerpo. Pero esa secuencia del juramentado es muy importante porque además el chico dice juramentado y es para indicar que no es que sean todos los árabes o todos los moros juramentados, sino que ese es un radical y va a matar a alguien, va a ejecutar a alguien. Y es lo que se van dando cuenta y Gary Cooper, pues hay una secuencia muy bonita en la que ha ido a buscar a uno para tal. Esa secuencia en la que arrodilla a un moro ante un trozo de piel de cerdo, fue suprimida a los Estados Unidos porque se consideraba ofensiva y es ofensiva para la religión de los árabes en este caso, ¿no? Entonces, pues digo, hay que respetar, por supuesto, y tanto en un sentido como en otro. Entonces, eso, ofensivo, eso.
Y pero en ese momento, y en plena guerra, y te están matando a la gente, pues. Pero eso está hecho no para ofender, aunque eso, repito, se quitó, se suprimió. Está hecho para demostrar a los que tienen miedo de quién tienen miedo. Entonces, y está hecho como muy infantil, pero descubren que en realidad es un ser humano que tiene también sus miedos, como es a ser enterrado en una piel de cerdo. Es importante, igual que las secuencias de la instrucción que hemos visto, cómo van haciendo esos pabellones para ir saltando un muro, o cómo pues los oficiales, que son norteamericanos, se dejan un poco la piel buscando el que estén bien instruidos. Pues digo, palabra moro, palabra juramentado. Aquí hay apellidos nuestros que vienen de la época casi casi medieval, Matamoros, por ejemplo. Y eso no quiere decir que sea peyorativo, y ni nadie está con eso en contra de los árabes, que además son parte de integrante de nuestra religión. Es más, incluso nuestra libertad confesional permite que un señor pueda ejercer perfectamente cualquier tipo de libertad religiosa, siempre y cuando respete a las demás. Y repito, aunque España es un país que es de amplia mayoría católica, como pasa en Filipinas, que hoy en día sigue siendo un país de amplia mayoría católica. Hemos dicho también el director Henry Hathaway. Henry Hathaway hizo varias películas, películas como he citado, Los tres lanceros bengalíes. Era un hombre muy de películas de aventuras, muy asociado a Gary Cooper. También hemos visto en La jungla en armas, y también en otro tipo de películas, siempre muy unidas al oeste. Creo recordar que también era, no sé si, El jardín del diablo, también es una película de Henry Hathaway. En fin, es un director que hizo muy buena química, y es mutuo el actor Gary Cooper con él. Muy de western, de hacer muchas películas de western, ¿no? También creo recordar Los cuatro hijos de Katie Elder, de una excelente banda sonora. Creo que también, creo, porque a veces la memoria falla, creo que también es de Henry Hathaway. Bueno, Gary Cooper, e incluso hemos visto la secuencia del miedo que hemos citado, la del anti-nanti, ¿verdad? Cuando vemos esta película, este chico se llama Miguel y dice, bueno, ¿tú qué me llamas Miguel? Y los chicos saltan todos fuera de la barca porque es un moro, y piensa que es un moro malo. Y dice, no, no, yo soy un moro, pero soy bueno. Ya, pues ¿cómo te llamas? Miguel. Claro, los nombres son españoles. Dice, pues te voy a llamar Mike. Igual que la figura del padre, que ni siquiera tiene nombre, es el padre, va vestido y lleva su antinanti, que es su crucifijo. El otro coge un botón como su antinanti, es decir, su amuleto, en lo que creo. Creo en esto que me da suerte, o creo en el crucifijo porque soy católico. El antinanti. Os digo, eso es parte de los relatos de Clifford, pero parte inventado por los guionistas. Por eso no hay un libro claro de esto. No hay un libro. De un título de esta película que es The Real Glory. Sería no la gloria real, sino sería The Royal Glory. The Royal Glory es la gloria verdadera, o la verdadera gloria, podría ser. Como decir, la gloria verdadera es vencer al miedo. Podríamos haber elegido ese tema, pero hemos querido luego recordar que Filipinas fue una parte de nuestro territorio, y dentro de los acuerdos, como muchos otros, pues se malvendió o se entregó, o lo que fuese. Pero no hay que pensar como esa generación que estuvo como muy traumatizada por la pérdida y muchos oficiales y muchos civiles en España se quedaron con esa especie de agachar la cabeza por lo del desastre del 98. Fue una situación que se resolvió de esa manera. Tenemos que aprender ahí, sí, de los británicos, que pierden muchas guerras y luego pues siguen adelante. No se acomplejan. Luego, complejos, cero. El anti-nanti. Antes de hablar de David Niven, esta mujer, Andrea Leitch. Andrea Leitch hizo muy pocas películas. Además, poco después hizo un par de películas más. Incluso se retiró muy joven porque contrajo matrimonio con un deportista y dejó de hacer películas. Pero tenía una foto. Ahí ven una fotografía de ella de estudio. Y fue una de las candidatas a haber interpretado un papel importante en Lo que el viento se llevó. Que saben que David Zelnick estuvo como 2 años eligiendo el casting, y fue todo un acontecimiento en todo el país. Había hasta quinielas para ver a quién elegía o quién dejaba de elegir. Luego apareció por ahí una británica que era Vivian Leigh, y con unos ojos verdes muy bonitos y tal, y fue la que se llevó el gato al agua. Pero hubo verdaderas luchas enconadas entre las actrices, y muchas hicieron la prueba, como esta Andrea Leitch, que luego hizo un par de películas más después y lo dejó. Pero trabaja francamente bien la mujer. Perdimos una buena estrella, y si se fijan, tiene una parte en esa mirada parecida a la propia Greta Garbo. Hemos citado Ninochka del año 39. David Niven, dijimos que había sido teniente,
de artillería, que incluso cuando se alistó en la Segunda Guerra Mundial, el productor dijo, pues le voy a mandar un telegrama a Hitler para decir que te disparen a los que van al lado tuyo, pues tienes que volver aquí a hacer películas, o sea que era muy, muy, muy flemático. Y aquí tiene una secuencia que yo creo que es muy bonita, que es igual que de Andrea Lis podemos citar la secuencia en la que llega, cuando llega al barco y todos ven a una mujer joven y guapa, pues los tres oficiales van pues como las moscas a la miel, ¿no? A uno le quiere enseñar las orquídeas, otro le quiere enseñar no sé qué, y el otro pues puede que no le enseña nada y simplemente por la mirada se entiende. Es la llegada de esta mujer, de Linda, que es la hija del capitán Hurley, que es ese hombre que se va quedando ciego y no quiere reconocerlo, ¿no? Y está obsesionado con la instrucción y no ve que hay otra instrucción que la psicológica, que es muy importante, y más en un sitio tan lejano y con costumbres diferentes a las norteamericanas. Pero David Niven tiene una secuencia muy bonita al final, que yo creo que es una secuencia casi casi más que de infante de artillero, cuando lo hemos visto en películas como La carga de la ligera, Los cañones de Navarone, la película principal de él, que es Mesas separadas, que ya lo hemos dicho, que es, la vamos a intentar emitir aquí, si no en este programa, en otro. Pero tiene una secuencia bonita cuando está al pie al principio está con la ametralladora, y esa ametralladora que es de tambor, y dispara, y cómo va haciendo y va barriendo a los moros que atacan, que precisamente atacan pues con sables o con espadas o con lanzas, pero no atacan con armas, van a buscar bien las armas, ¿no? Y esa ametralladora que es muy incipiente porque es de tambor, cuando luego después las ametralladoras evolucionaron y fueron de cartucho, es decir, de cinta con un sirviente y disparando, ¿no? Y luego después tiene una secuencia bonita cuando se está ya muriendo, que está al pie de lo que es la ametralladora del cañón o de lo que es el cañón, y está diciéndole a ella que le traiga más munición. Y eso, además está muy reflejado lo que sería el artillero casi al pie del cañón, ¿no? Sin decir por lo menos ni llegar a la altura de nuestros Daoiz y Velarde, por supuesto. Pero está muy bien hecho y eso hay que reconocerlo. Broderick Crawford, pues un actor que había trabajado brevemente en la película con Gary Cooper, apenas se le ve, es uno de esos legionarios en Boy Est, pero había trabajado, como digo, en una película como Boy Est, y en papeles secundarios, en papeles un poco del oeste. Tiene una película que es la que mejor está, que es El político. El político es una película que yo creo que está hoy en la actualidad, entonces esa película deberían ustedes de verla, de Broderick Crawford, El político. Una excelente interpretación la de este actor, que bueno, no es de eso grande, pero hizo muy bien, hemos visto varias fotografías de estudio de este tal. Más cosas de esta película, pues la música, otro de los grandes, hemos visto que es una marcha como muy militar, Alfred Newman. Si quieren escuchar buena música, aunque sea en las plataformas, escriban Alfred Newman y escriban o escuchen la banda sonora de la película Nevada Smith. Creo que, no sé si está libre de derechos o no, algún día intentaremos poner la película y sobre todo la banda sonora, porque es maravillosa. Alfred Newman, qué decir, pues de la conquista del oeste. O sea que es uno de los grandes compositores junto con Bernstein, con Tante Meakin, con Tionkin, todos estos grandes. Y por supuesto, Max Steiner, que no se nos olvide nuestro austriaco Max Steiner, ¿no? Vamos a hablar un poco, antes de finalizar, de Gary Cooper. Gary Cooper, que lo hace tal, ya saben que tuvo dos Oscar, ganó dos Oscar, uno en el año 41 por su interpretación magistral en El Sargento York, y otro 10 años después por su intervención todavía más magistral, ese sheriff que se queda solo ante el peligro. Solo ante el peligro que hoy en día, incluso gente que no ha visto la película, incluso comentaristas deportivos, cuando dicen, se ha quedado el portero solo ante el peligro. Y un día en el programa de radio, pues a uno de los tertulianos, que era un hombre de bastante prestigio literario, dije, tú, o le digo usted, ¿has visto Solo ante el peligro? Y dice, no, tengo que verla, tengo que verla. Tengo que decir que era un hombre que era un premio Nobel, ¿no? Y sudamericano. Y tengo que verla. Digo, pues, o sea que incluso la gente no ha visto esa película, pero se han quedado con el título, Solo ante el peligro, que es un título mítico en la historia del cine, ¿no? Está en la Biblioteca Nacional Norteamericana, que es la librería del Congreso, para entendernos. Solo ante el peligro, su segundo. Pero Gary Cooper no iba para actor. Le encantaba algo, aparte de montar a caballo, porque se había quedado en Montana, en Helena, muy amigo de Hemingway, le gustaban las armas, a los dos, disparar, ir de caza, disparar. Y aquí ven una fotografía, yo creo que es casi casi inédita, que es porque hemos buscado lo que no hay, lo que vean ustedes algo que sea diferente. Ahí ven a Picasso, nuestro compatriota Picasso, la que está así inclinada en medio es Rocky, que es la mujer de Gary Cooper, y ahí está Gary Cooper. Tenía una verdadera admiración y iba para dibujante. Tanto que ahora, por gentileza de un libro que publicó la hija de Gary Cooper, María Cooper, van a ver una cosa que es muy familiar para la familia Cooper, que es un dibujo que hizo Gary Cooper con 16 años.
Quintón Vaquero. Es un dibujo de casi de un adolescente, pero fíjense, como primicia para Con las botas puestas, dibujo realizado por Gary Cooper, que iba para dibujante, hasta que ya empezó a cambiar y se empezó a meter en el mundo. Coincidió con el director William Wellman en la película Alas, no lo dije el otro día, y un casting para 5.000, para hacer una pequeña escena. De los 5.000 le eligieron a él. Y eso que tuvieron que levantar el trípode de la cámara porque no entraba en la cámara. Gary Cooper, ese hombre ingenuo, bueno y valeroso, que le gustaba mucho la pintura y que tiene fotografías con muchísimos actores. Pusimos un día una con John Wayne. Se llevaba bien con Clark Gable, a pesar de que algunos escritores han puesto, se llevaba perfectamente, pero tenían la competencia sana. Algún día le pondremos una película en la que aparecen Ingrid Bergman, Clark Gable y Gary Cooper esquiando. Un día se lo pondremos. Y pues decir que en esta jungla en armas pues, trabajó con su amigo y director Henry Hathaway, que cabalgaban juntos, que les gustaba montar a caballo, que les gustaban las armas, que eran hombres pues muy... repito, nunca fue doblado Gary Cooper en ninguna caída de caballo, ni en ningún montaje de caballo. O sea, incluso llegaron a cordura de las últimas películas que hizo de corte bélico con Rita Hayworth, tampoco fue doblado. O sea, Gary Cooper montaba a caballo perfectamente, no tenía ninguna... Y además se ve enseguida quién monta a caballo, porque si ustedes ven que va el caballo al trote, si va dando con el culete botes, es que el actor no sabe montar. Pero es que si el actor va pegado a la silla y, no, y el caballo va dando botes y el actor va pegado al caballo, sabe montar a caballo. Fíjense en esa secuencia, con cualquier actor, y van a ver que los que trabajaban en los años 50 y 40, todos sabían montar a caballo y hacer muchas más cosas, cantar o bailar. Gary Cooper, La jungla en armas, The Real Glory, la verdadera gloria, la gloria verdadera, como quieran traducirlo. Y una foto de estudio final, también como pueden ver, muy distendido. Era un hombre que decían de él que era un hombre muy sencillo, porque dejaba ser cada uno como sea, no imponía sus ideas, no era un hombre, era muy introvertido. Y hay una anécdota, ya termino, hay dos anécdotas muy rápidas. Una es que en un partido de béisbol, pues estaba junto al actor Joel McCrea, y un admirador pues le dijo, anda, si es Gary Cooper, y le estuvo llamando todo el partido diciendo, Cooper, fírmeme un autógrafo, y otro no le hizo ni caso. Y cuando ya acabó, dijo, aplaudió el partido, dijo, ah, está fenomenal, y le firmó el autógrafo. Entonces, George McCrea, para que se callase, dijo, bueno, pues yo te voy a firmar el autógrafo, porque está ensimismado viendo el partido. No es que estuviese, es que quería ver el partido, era un hombre que no se daba importancia en ese aspecto, ¿no? Y otra anécdota, pues, que ocurrió en el año 46, cuando el mariscal, que hemos hablado aquí de él, que era un militar británico, el mariscal Montgomery, fue a los Estados Unidos, pues Jack Warner y Samuel Goldwyn, que era famoso por meter la pata, por Samuel Goldwyn, era un hombre que pronunciaba mal el inglés y se confundía. Y decía, pues como le pasó a veces a Michael Curtis, esos directores que eran de origen húngaro, como Curtis, pues hablaban mal en inglés. Entonces, ya lo conté en otro programa, en una toma, pues dijo todos a desembarcar, pero en vez de decir todos a desembarcar, dijo todos a comer, porque lunch o lunch es muy parecido y depende de lo que diga, puede significar vamos a comer o vamos a desembarcar. Todos los extras se fueron a comer a las 11 y el director Michael Curtis, enfadado, dijo, pero ¿cómo es esto? Dice, pues que se ha dicho, lo ha dicho mal, ha dicho que vayan todos a comer, y se han ido a comer, bueno, los de equipo de producción. Pues Samuel Goldwyn era conocido por sus goldwynadas, es decir, por meter la pata y por decir las cosas al revés o mal. Fíjense lo que dijo en esta película, de la frase que dijo al equipo de producción cuando estaban grabando lo del cañón. Dice, dijo textualmente en inglés, hay que elevar más bajo los cañones. A ver si ustedes lo entienden, claro, los de producción decían, ¿qué hacemos? ¿Elevamos o bajamos el cañón, ¿no? Bueno, pues en la visita de Montgomery en el año 46, sentó a cenar a David Niven, a Gary Cooper, a la mujer de su mujer y al mariscal Montgomery, que iba pues eso, pues con esos aires de haber ganado a Rommel y tal. Y creo que según dice David Niven en su biografía, David Niven y Gary Cooper hablaban de sus cosas, de la película, y al otro no le interesaba para nada, porque ni fumaba, ni bebía, Montgomery era como una especie de auténtico austero, y no tenía ningún tipo de conversación. La mujer estaba violentísima, y ya llamó al marido que estaba en otra mesa con gestos para decir, aquí están hablando estos de sus cosas, los actores, y este está aquí mirando el plato. Y ya pues Samuel Goldwyn, el que ha hecho esta película, se levantó, hizo un discurso y metió la pata hasta el tótano, porque en vez de decir... El mariscal de campo Montgomery,
pues dijo, el jefe del campo, Montgomery, como diciendo, es como si aquí decimos el jefe del sembrado. Lo dijo mal y metió la pata, un silencio sepulcral, y luego dijo, bueno, el jefe del campo como una de las grandes factorías que hay aquí, porque había unos almacenes que se llamaban campo. Pero bueno, metió la pata y la mirada de Montgomery creo que lanzaba cuchillos. Y Cooper y Niven pues rompieron a reír, porque pues digo que tiene muchas anécdotas, pero tenía muy buena química. Eso es un poco para contar, bueno, pues qué queda de sí esta jungla nada más que nos va a permitir pues bucear un poco la historia de Filipinas y ver un poco qué ha pasado hoy con Filipinas y saber de dónde viene y qué pasó con nuestros héroes de valer, que no están olvidados. Incluso hay una estatua que se ha hecho recientemente en Madrid. Y ahora nuestra pregunta, hemos dicho que el tema era los siguientes de en las Filipinas. Y hemos visto que en un momento de la película que se produce una enfermedad en todo el pueblo, ¿verdad? Que empiezan a caer como moscas, están muchos enfermos. Y la pregunta, pues si han seguido la película, seguro que la sabrán contestar, es, ¿las enfermedades se producen por falta de? Recuerden, hay una enfermedad en un pueblo y se producen por falta de algo. Hay algo que falta que produce la enfermedad. La pregunta es, ¿las enfermedades se producen por falta de? Nos contestan a nuestro correo, como siempre, en minúsculas, todo seguido, con las botas puestas, arroba cadenalocal.tv. Repito, con las botas puestas, arroba cadenalocal.tv. Y ya decir que vamos a preparar un programa especial, un ciclo dedicado a la actriz Olivia de Havilland, que probablemente pues, lo podrán ustedes contemplar a través de las televisiones de Cadena Media, a partir de, pues aproximadamente dentro de un mes, a finales de agosto, principios de septiembre. Disfrutaremos de la magia de ver a Errol Flynn y a ver a Olivia de Havilland y decir que no ha muerto, se ha ido, porque los héroes no se desvanecen y los héroes de Hollywood tampoco. Y esto ha sido todo, les dejamos con nuestro resumen visual, como siempre, con la bota puesta. Eso también queríamos saber, porque claro, siempre se dice que son gente de reemplazo, aquellos que no podían pagar las 2.000 pesetas, pero claro, la idea, desde luego, eran gente muy experta y que desde luego traían a sus espaldas muchas horas de combate. Sí, eso es un mito, bueno, el libro se llama Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer. Lo que hemos intentado es acabar un poco con esos mitos que no por mucho repetirse tienen que convertirse en realidad. Dentro del imaginario popular se han cogido, también muchas veces influenciados por películas, por series, por ensayos poco rigurosos, ideas que no son ciertas. El mito tan manido de las 2.000 pesetas, de esos soldados arrancados de sus hogares, yo es algo de lo que huyo. Tenemos que ver la historia desde el momento en el que ocurre, no desde hoy en día. Muchos de esos soldados, gracias a sus expedientes militares, sabemos que llegaron voluntarios a Filipinas. Y lo que sí que es cierto es que no eran ningunos soldados bisoños, ni no eran soldados que desconociesen su empleo, sino que muchos de ellos llegaron incluso con 5 cruces rojas en un periodo de año y poco que llevaban en las islas. Cierto es que alguno de los miembros era recién llegado, los menos, y sin lugar a dudas es una fuerza que conoce, sabe lo que es la milicia, sabe su empleo, y en ningún caso son mandados allí, como también se ha llegado a decir, en unos soldados que son enviados a morir
prácticamente. Es una fuerza que es enviada para 2 meses en un principio, pero administración militar les manda víveres para 4, por ejemplo. Estaban fenomenalmente pertrechados, tenían el mejor arma de asalto que había, que era el fusil español Mauser 93. Tenían unas botas increíbles, un uniforme que estaba adecuado al lugar donde tenían. Es también romper mitos y romper lanzas y estar orgullosos pues de nuestro ejército, no también lógicamente de hoy en día, pero de nuestro ejército de finales del 19.